Bueno, buen día. Les doy la bienvenida a estas jornadas de orientación curricular. Mi nombre es María Laura Galarraga, soy integrante del Departamento de Orientación Educativa. Y bueno, esta es la tercera edición de las jornadas de orientación que llevamos a cabo. Y si bien es la tercera edición de las jornadas, bueno, es la primera vez que nos toca tener que, bueno, llevarlas a cabo bajo esta modalidad virtual a distancia que bueno, que nos atraviesa y esperamos que puedan disfrutarla, que la puedan aprovechar. Me acompañan en esta oportunidad los ingenieros Eduardo Salinas y bueno, Ignacio Marolla, que bueno, van a ser quienes estén encargados de hablar, de contarles un poco más en detalle sobre la carrera en la que se han inscrito. Para empezar, voy a pasar una presentación para contarles un poco de dónde se desprende esta propuesta. Esperamos les sirva. Vamos. Bueno, tercera edición de las jornadas de orientación curricular, año 2021. Bienvenidos, bienvenidas. Un poco el propósito de llevar a cabo estas jornadas tiene que ver con que, a ver, entendemos que ustedes son ingresantes, que muchos de ustedes es la primera vez que se empiezan a familiarizar con la vida universitaria, con todo lo que ello implica. Y habrá muchos otros de ustedes que ya habrán tenido recorridos previos, que los habrán familiarizado con la vida universitaria, pero así todo terminan siendo nuevos integrantes de nuestra comunidad universitaria. Así que, bueno, un poco la propuesta tiene que ver con que se puedan familiarizar con la universidad, que puedan conocer un poco más sobre la carrera, que empiecen a conocer a los docentes de la carrera. Que puedan animarse a ser inquietos, a realizar consultas, a preguntar todo lo que consideran necesario, ¿sí? Sobre el perfil del graduado, características del rol, ¿no? De la inserción laboral. Eso por un lado, y por el otro, poder contarles que esta universidad tiene distintas propuestas de acompañamiento y de orientación, y bueno, que la idea es que ustedes puedan ir conociéndolas. Antes de empezar a hablar sobre estas estrategias de acompañamiento y cederles la palabra a los docentes que hoy nos acompañan, vamos a hacer alguna mención breve respecto del curso de preparación universitaria. Las siglas CPU responden a curso de preparación universitaria, que saben que es una instancia obligatoria, pero no eliminatoria. Esto quiere decir que todos deben cursar las tres materias del curso de preparación universitaria, lengua, matemática y taller de vida universitaria, a excepción de aquellos que hayan sido exceptuados de realizar este curso. Es importante también que sepan que la universidad cuenta con tres grandes institutos que nuclean a las carreras, pero hay un cuarto instituto que se denomina de estudios iniciales, que se ocupa de coordinar las materias comunes a todas las carreras, que son cuatro: problemas de historia argentina, prácticas culturales, matemática inicial y taller de lectura y escritura, y estas tres materias del curso de preparación universitaria. Entonces, ahí les compartimos en pantalla el correo electrónico del Instituto de Estudios Iniciales y cómo pueden encontrarlos en redes sociales. ¿Sí? Tanto al Instituto de Estudios Iniciales como a la coordinación del taller de vida universitaria. Algo más sobre el CPU. Muchos de ustedes ya habrán consultado el grupo en el que les toca cursar en esta instancia. Este año se organizó en tres grandes grupos,
CPU1, CPU2 y CPU3. Son tres grupos y ustedes ya sabrán en cuál están. Los que integran el CPU1 han empezado a cursar la semana del 8 de febrero. Quienes integran el CPU2 lo harán a partir de la semana del 12 de abril. Y el CPU3 desde el 7 de junio. ¿Esto qué implica? Esto implica que van a tener fechas de inicio de cursadas de sus materias, o sea, de las materias que son específicas de la carrera, del plan de estudios, van a tener fechas de inicio distintas. Los que forman parte del grupo CPU1 van a empezar a cursar materias de su carrera a partir de la semana del 12 de abril. Mientras que los que integran el grupo CPU2 y CPU3 lo harán a partir del mes de agosto. De todas maneras, ustedes quédense tranquilos porque van a tener la instancia del taller de vida universitaria para poder ir haciendo consultas. Sepan que la universidad cuenta con un calendario académico y administrativo que lo que hace es organizar las fechas dentro de la universidad, las actividades. Acá les compartimos en pantalla la imagen del calendario académico al que ustedes pueden acceder a través del portal web de la universidad y también en redes sociales, si es que ya las están utilizando, supongo que sí, y aprovechenlas. Sé que esto es un montón, que probablemente les resulte nuevo. Quédense tranquilos, que vamos a ir acompañándolos para poder entender este calendario académico, pero está bueno que sepan que existe, que lo vean, lo lean, se hagan preguntas, si hay algo que no entienden, que nos puedan ir consultando. Dicho esto, vamos a pasar a hablar un poco sobre las estrategias de acompañamiento que tiene la universidad. Yo hoy al inicio, cuando me presenté, les dije que era integrante del Departamento de Orientación Educativa. Y el Departamento de Orientación Educativa, junto con el Área de Discapacidad, el Departamento de Bienestar Estudiantil y el Departamento de Alumnos, forman parte de una estructura mayor que se denomina Unidad de Asuntos Estudiantiles. La Unidad de Asuntos Estudiantiles es el espacio que tienen los estudiantes de referencia dentro de la universidad para plantear situaciones que tengan que ver con su condición de estudiantes dentro de la universidad. Sé que esto que les estoy diciendo puede resultar muy general, pero lo importante es que ustedes sepan en esta instancia que ante cualquier inconveniente, situación, consulta, inquietud, pueden dirigirse a la Unidad de Asuntos Estudiantiles. Si la consulta no puede ser abordada desde esa unidad, desde allí sí vamos a poder derivarlos hacia las áreas correspondientes. Entonces, como les decía, Departamento de Orientación Educativa. Es un área que se propone acompañar las trayectorias de quienes cursan estudios en la universidad, y esto se realiza a través de distintas propuestas, programas, estrategias, acciones de acompañamiento, que buscan precisamente esto, ¿no? Que ustedes puedan sostener sus estudios, que puedan ir alcanzando metas en el corto, mediano y largo plazo y que finalmente puedan alcanzar ese objetivo mayor que es graduarse, ¿verdad? De hecho, esta propuesta, digamos, este espacio del que ustedes están participando hoy, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con pensar que nosotros consideramos que esta es una instancia importante para ustedes, que está bueno que nos conozcan, que sepan los recursos y las áreas a las que pueden asistir. Ahí les compartimos en pantalla cómo nos pueden ubicar a través de Facebook, orientacioneducativa.unaj, y a través de Instagram, orientacioneducativa.unaj. También hay un correo electrónico al que nos pueden escribir, que es tutorias@unaj.edu.ar. Bien. El año pasado nos sorprendió, como a todos, este contexto de pandemia, ¿no? Que actualmente también nos sigue atravesando. ¿Y qué implicó esto? Implicó tener que adaptarnos a una modalidad de cursada y de trabajo virtual. Y nosotros desde nuestro equipo, desde el Departamento de Orientación Educativa, pensamos, bueno, a ver, de qué manera poder acompañar en estas circunstancias. Y en ese sentido elaboramos esta guía con recomendaciones para estudiantes, ¿no?
pensando en las circunstancias que pueden estar atravesándolos al momento de cursar de manera remota. Tiene simplemente recomendaciones que consideramos les pueden resultar útiles para poder llevar adelante las cursadas. No me voy a detener demasiado en esto porque es un material al que ustedes van a poder acceder a través de nuestra fanpage en Facebook, a través de Instagram y a través de la página web de la universidad. Y si no, nos mandan un correo electrónico, que luego los voy a repetir para que puedan tomar nota, y nos lo solicitan y nosotros se los podemos enviar. Esto de las acciones, de las estrategias de acompañamiento, ¿no? Podemos hablar de tres grandes programas, ¿sí? Programa de tutorías, que bueno, a través del mismo lo que intentamos es acompañarlos a adaptarse a la vida universitaria, a través de la figura de un tutor, de una tutora, que generalmente son docentes de la universidad. También pueden ser estudiantes avanzados, en ese caso los llamamos tutores pares, ¿sí? Lo que hacen es volverse guías, referentes de ustedes dentro de la universidad, con quien pueden ir planteando y compartiendo distintas circunstancias que tengan que ver con su vida universitaria o no, o sea, que sean otras circunstancias que excedan la vida universitaria, pero que de alguna manera puedan tener impacto en su trayectoria, en su recorrido, en su continuidad en la universidad. Esto se realiza, este acompañamiento se realiza a través de entrevistas individuales, grupales, presenciales y ahora, actualmente, remotas, virtuales, ¿sí? Si ustedes quisieran conocer un poco más sobre este programa, pueden escribir a tutorias@unaj.edu.ar. Luego, contamos con el programa de orientación vocacional. De las propuestas de acompañamiento del Departamento de Orientación Educativa, es el único programa que implementa acciones que están abiertas también a la comunidad, independientemente de que no formen parte quienes estén interesados de la comunidad universitaria UNAJ, pero que puedan llegar a hacerlo en un futuro. Abordamos lo que tiene que ver con proyecto de vida, ¿sí? Con la elaboración de proyectos de vida, pero pensando en que es un programa que se inscribe en la universidad, bueno, tratamos de acompañar en la elaboración de proyectos educativos dentro de un proyecto de vida que es mucho más amplio y que no solamente se reduce a lo educativo. Básicamente consultan por elección de carrera, por cambio de carrera, ¿sí? Los estudiantes de la universidad muchas veces han elegido carreras y luego, conforme avanzan, se replantean esa elección inicial y entonces se preguntan acerca de si será posible elaborar un cambio de carrera, trabajar sobre un cambio de carrera, y en esos casos nos consultan. Y nosotros estamos, por supuesto, para acompañarlos a través de, digamos, entrevistas individuales, entrevistas grupales, ¿sí? Si quieren ustedes mayor información sobre este programa, nos pueden escribir a orientacionvocacional@unaj.edu.ar. Luego, el programa de acompañamiento al estudio, que es lo que entre los estudiantes se conoce como clases de apoyo, ¿sí? Como el nombre lo indica, son espacios donde se intentan abordar contenidos que no hayan quedado del todo en claro durante las cursadas, o bien, digamos, es un espacio en el que los estudiantes pueden compartir consultas, inquietudes, dudas, al momento de estar preparándose para rendir exámenes de determinadas materias en la universidad. Sepan que quienes están a cargo de las clases de apoyo son los docentes mismos de las materias de la universidad, y esto lo aclaro porque, digamos, desde otros sectores se ofrecen clases de apoyo, pero bueno, es importante que ustedes sepan que estas clases están a cargo de los mismos docentes de las materias, ¿sí? Si quisieran consultar sobre las clases de apoyo disponibles, mandan un correo electrónico a clasesdeapoyo-doe@unaj.edu.ar o pueden ir siguiendo la actualización de esta información a través de redes sociales. En contexto de presencialidad, ¿cómo se van familiarizando los estudiantes y las estudiantes con nosotros? Bueno, se acercan a la oficina
Y empezamos a conversar, los invitamos a tener una entrevista para que nos puedan contar con mayor detalle qué es lo que les está pasando, qué los hace llegar al departamento de orientación, qué necesidades tienen. Y bueno, estas entrevistas que en otro contexto las hacíamos en forma presencial, actualmente las estamos haciendo de manera virtual. Si quisieran mantener alguna entrevista con nosotras, nos mandan un correo electrónico a tutorias@unaf.edu.ar. Otra de las áreas dentro de lo que es la unidad de asuntos estudiantiles es el área de discapacidad. El área de discapacidad comparte los mismos propósitos, los mismos objetivos que el Departamento de Orientación Educativa, esto de acompañarlos para que puedan sostener sus trayectorias, sus estudios, que puedan avanzar, que puedan alcanzar las metas, que se puedan graduar. Esto también, digamos, desde esta área se implementan estrategias para el acompañamiento y la orientación a lo largo de las trayectorias, pero se tienen en cuenta cuestiones que son bien específicas para el acompañamiento de estudiantes con discapacidad permanente o con limitación temporal, ¿sí? Desde el área se está organizando un encuentro virtual para ingresantes a través de Zoom, previsto para el día 15 de marzo a las 15 horas, y en caso de que alguno de ustedes estuviera interesado en participar o conociera a alguien a quien ustedes consideraran le puede resultar de interés, le puede compartir esta dirección de correo electrónico, discapacidad.unaj@gmail.com. Desde allí se les va a estar enviando el link para el acceso a la reunión. Luego, Departamento de Alumnos, como tercera, digamos, como tercer complemento de esta unidad de asuntos estudiantiles, que, bueno, allí realizan consultas que tienen que ver con su situación como estudiantes dentro de la universidad. De hecho, ustedes ya han estado en contacto con el equipo del Departamento de Alumnos al momento de inscribirse, ¿sí? Cuando ustedes enviaron las planillas para la inscripción con la documentación, fueron integrantes del equipo del Departamento de Alumnos quienes recepcionaron esas solicitudes y con quienes probablemente ustedes hayan estado ya en contacto. Es importante que ustedes sepan que hay fechas que no pueden dejar de lado, que tienen que ver con plazos para entregar documentación que adeudan, y que con esto me refiero a casos de personas que ya han sido contactadas por el Departamento de Alumnos por cuestiones bien puntuales que han quedado pendientes al momento de la inscripción. En esos casos, recuerden que hay plazo hasta el 15 de marzo para presentar esa documentación adeudada. Y luego, hasta el 30 de junio, para presentar el certificado de que el título del secundario se encuentra en trámite. Y esto es importante porque ustedes piensen que para cursar en la universidad tienen que tener el secundario terminado y que muchos de ustedes se han inscrito con el certificado de alumnos regulares, ¿sí? Estaban terminando el secundario. Entonces, la universidad precisa esa documentación para poder certificar que efectivamente ya han terminado el secundario. ¿Cómo se comunican con el Departamento de Alumnos? A través del Facebook, ¿sí? Ahí les compartimos el link. Y como es a través del Facebook, y el Facebook es una red social, muchas veces uno no utiliza nombre y apellido completo, ¿sí? Utiliza seudónimos, utiliza apodos. Entonces, es importante que ustedes puedan identificarse correctamente al momento de comunicarse, en este caso con el Departamento de Alumnos, indicando nombre y apellido completo, número de documento, y ser bien claros con la consulta que ustedes tengan para compartir. Luego también hay un correo electrónico a través del cual ustedes pueden comunicarse con el Departamento de Alumnos en el caso de querer consultar por equivalencias, pero eso es para casos bien puntuales que ya han hecho alguna consulta sobre reconocimiento de materias que han cursado en trayectorias educativas previas, que tengan ya cursado alguna carrera o algún estudio en otra universidad o institución. Así que quienes me están escuchando y sepan de qué les estoy hablando, van a entender mejor. Luego, el Departamento de Bienestar Estudiantil, que es un área que coordina todo lo que tiene que ver con becas nacionales, específicamente las Progresar, con las pasantías técnico-profesionales, los voluntariados universitarios,
y donde pueden ustedes acceder a información sobre el boleto estudiantil. ¿Sí? Entendemos que en este contexto no lo estén utilizando, pero que es importante que ustedes sepan que es a través de Bienestar Estudiantil que pueden hacer llegar las consultas sobre el mismo. Ahí les figura en pantalla cómo encuentran cómo se pueden comunicar con Bienestar Estudiantil a través de redes sociales, Facebook y también Instagram. Y por último, sepan que la UNAC cuenta con un protocolo de actuación ante situaciones de violencia y o discriminación por género, que tiene como destinatarios a todos aquellos, aquellas que formen parte de la comunidad universitaria UNAC, y que hoy día, a pesar de la virtualidad, están trabajando y que pueden hacer llegar sus consultas a través del siguiente correo electrónico que les voy a mencionar, que es equipogénero@unaj.edu.ar. Así se comunican con el equipo técnico de intervención. Recuerden que estamos para acompañarlos, que entendemos que la adaptación a la vida universitaria no es de un día para el otro, que es un proceso donde habrá instancias donde se sientan más cómodos y otras donde se sientan un poco más perdidos, y nosotros estamos ahí para acompañarlos. Hablo, bueno, en representación de mi equipo, del Departamento de Orientación Educativa, de la Unidad de Asuntos Estudiantiles. Nuevamente les comparto en pantalla los medios de comunicación a través del Facebook, a través del Instagram, a través del correo electrónico. De mi parte, no mucho más que esto, agradecerles el tiempo, la atención, y bueno, ahora dejarlos con Eduardo, con Ignacio, sin antes mencionar que ustedes, bueno, están presenciando esta charla, este espacio, a través de Mestiza TV, y que pueden ir compartiendo las consultas, las preguntas, las inquietudes a través del chat. Nosotros vamos a ir recuperándolas para luego abordar esas consultas en este espacio, que puedan ser respondidas tanto por los docentes que hoy nos acompañan como por mí, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya resultado interesante esta información que les compartí, y quedan con Eduardo y con Ignacio. Muchas gracias, María. Bueno, voy a proceder a compartir la pantalla. No sé si está bien ahí, ¿se ve? Perfecto. Bien. Bueno, bueno, en principio voy a presentar primero a mi compañero, al ingeniero Ignacio Marola. Él es jefe de Ingeniería Clínica del Hospital de Alta Complejidad de Cruce. Es docente, por supuesto, de la UNAG, en la Cátedra de Ingeniería Clínica. Por mi parte, yo soy el director de Infraestructura del Hospital Cuenca Alta y también docente, por supuesto, de la UNAG. En las cátedras de Electrónica 1 y Electrónica de Potencia. Así que bueno, vamos a hablar un poco de bioingeniería, de esta carrera. En principio está diagramado estas diapositivas en tres partes, digamos. Primero vamos a hablar un poco de generalidades de la bioingeniería, después un poco del campo de aplicación, y en la tercera parte Ignacio les va a comentar cómo es el cursar la carrera en la universidad. Bueno, en principio, ¿qué es la bioingeniería o qué busca, no? Busca la aplicación de los principios y métodos de las ciencias exactas y de la ingeniería en particular, ¿no?, a la solución de problemas de las ciencias biológicas y médicas. Se puede decir que es una carrera relativamente nueva, ¿no? Tengamos en cuenta que el primer ingresado de ingeniería en la Argentina fue en el año 1870, mientras que los primeros graduados de esta carrera fue en el año 1992, ¿no? Así que se puede decir que es una carrera relativamente nueva, ¿está bien?
el hecho de que sea nueva justamente habla de la posibilidad de crecimiento, ¿no? Cada vez la conciencia en el campo de la salud, de la importancia del bioingeniero, ¿no? Y por supuesto, asociado a esto, ¿no? Una demanda laboral creciente, ¿no? Para que tengan en cuenta que una vez finalizada la carrera, hay mucha posibilidad de trabajo en diferentes campos que son los que vamos a ver a continuación. Bueno, te vamos resumiendo, después lo vamos a ver en detalle. Tenemos los campos de aplicación dentro de la bioingeniería, sería ingeniería biomédica, la ingeniería hospitalaria, ingeniería clínica, análisis de imágenes médicas, biomateriales, informática médica, bioinformática, procesamiento de bioseñales, los vamos a ver ahora en detalle. Neurociencias, modelado de sistemas, ingeniería de rehabilitación, telemedicina. Bueno, en principio tenemos el campo de la ingeniería biomédica. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de tanto el diseño como el desarrollo de tecnologías biomédicas. Por ejemplo, todo el equipamiento médico que se utiliza en hospitales, los sistemas de diagnóstico por imágenes, ¿no? Con los cuales obtenemos tomografías, resonancias, en las cuales los médicos después se basan para hacer los diagnósticos y los tratamientos, ¿está bien? Ya sea en el tratamiento de enfermedades. Cuando hablamos de la parte de ingeniería clínica, ¿no? Estamos hablando de un especialista con la capacidad de gerenciar sistemas de mantenimiento preventivo correctivo. Ya no hablamos solamente de la reparación del equipamiento médico dentro de un hospital, sino teniendo en cuenta la importancia de lo que es el equipamiento médico, es un equipo que no puede fallar, que en muchos casos es soporte de vida de un paciente, por lo cual uno no puede esperar simplemente a esperar a que falle y repararlo a continuación, sino que uno tiene que prevenirse a eso y obviamente establecer sistemas, por ejemplo, el mantenimiento preventivo, el recambio de partes, justamente para evitar en principio la falla y que las paradas sean la parada de un equipo sea en todo momento es programada, ¿no? Y en conjunto también con el mantenimiento de los equipos, también habla de la instalación de los mismos, la capacitación que implica a médicos, enfermeros y a técnicos en cuanto a la utilización de un equipo. Un equipo puede ser muy bueno y estar muy bien mantenido, pero si los usuarios finales no lo saben utilizar, es igualmente de riesgoso que un equipo no mantenido. Y por supuesto, teniendo en cuenta, obviamente, en conjunto con el mantenimiento, la instalación y las capacitaciones, siempre las relaciones de costo-beneficio óptimas para estos mantenimientos. En la parte de ingeniería hospitalaria, estamos hablando de las instalaciones eléctricas. Cuando hablamos de la instalación eléctrica de un hospital, no estamos hablando, o de un centro de salud, no estamos hablando de la misma instalación que uno tendría en un domicilio particular, ¿está bien? Se tienen consideraciones adicionales. Las instalaciones termomecánicas, por ejemplo, estamos hablando de la climatización de los sectores, de áreas cerradas, de terapias, de lugares con pacientes muy complejos y en los cuales tienen patologías graves. Teniendo en cuenta, por ejemplo, ahora también algo que es muy importante también el tema de el filtrado, más en este contexto de pandemia, el filtrado, las ventilaciones, las renovaciones de aire, la calidad de aire que le llega al paciente y a todos los trabajadores que están en el entorno del paciente, los sistemas de gases médicos, ¿está bien? Que van a ser los que finalmente alimentan a los respiradores. Estamos hablando de oxígeno medicinal, el aire medicinal, el vacío y otros gases también. Todo esto dentro del ámbito hospitalario. Después también, por ejemplo, tenemos el tratamiento de las imágenes médicas, ¿no? Tomografías, resonancias, ecografía, que antiguamente se revelaban, ¿no? Y ahora actualmente todo se guarda en servidores. Y se almacenan y todo, ya sea la adquisición, el procesamiento, el almacenamiento, ¿no? Está a cargo generalmente de un bioingeniero, ¿no? Para mantener la necesidad de estas imágenes que estén disponibles en todo momento para el diagnóstico y tratamiento por parte de los médicos y técnicos. Después, en cuanto a el sistema de imágenes, también implica no solamente las imágenes, sino también toda la información asociada, también hablamos de la informática médica, la historia clínica electrónica, las estadísticas asociadas a esta información, incluso no solamente la base de datos de imágenes, sino base de datos, como dijimos, de historia clínica, la interrelación entre diferentes sistemas de base de datos,
de farmacia hospitalaria, de laboratorio, de la historia clínica, y todas las relaciones entre estos sistemas también pueden ser el campo de aplicación de un bioingeniero. En la parte de bioinformática, que es la aplicación de tecnologías computacionales y la estadística a la gestión y en el análisis de datos biológicos, procesos metabólicos y genética. La ingeniería de rehabilitación, ¿está bien? Es la aplicación de la ciencia y la tecnología para mejorar la vida de personas con discapacidades, ¿no? Ya sea en el desarrollo de soluciones y dispositivos tecnológicos para su asistencia, así como la recuperación de funciones físicas y cognitivas perdidas debido a una enfermedad o una lesión. Por el otro lado tenemos el procesamiento de bioseñales, ¿no? La extracción de información de señales biológicas para fines diagnósticos o terapéuticos, ¿eh? Hablamos de electrocardiografía, electroencefalografía, ¿está bien? Bueno, la telemedicina, ¿no? Que es la atención, el diagnóstico, el tratamiento de pacientes en lugares lejanos, algo que en este contexto de pandemia justamente se ha puesto por, digamos así, un poco de moda, ¿está bien? El soporte a todos estos sistemas. Dentro de la central de esterilización, dentro de las competencias de un bioingeniero, está la posibilidad de dirigir técnicamente una central de esterilización. La central de esterilización dentro de un hospital es el servicio que recibe, acondiciona, procesa y controla materiales médicos, el instrumental quirúrgico que va a llegar a todos los servicios asistenciales del hospital, ¿no? De manera que cuando sea utilizado en un paciente, este sea un insumo seguro. Después, otro campo sería los asuntos regulatorios, ¿no? Estamos hablando de la dirección técnica, ya sea de empresas fabricantes o importadores de dispositivos médicos. Y también el aseguramiento de los procesos de calidad en la fabricación o en la importación de estos productos. Por otro lado, tenemos, bueno, biomateriales. Ya tenemos la creación de biomateriales metálicos, poliméricos, cerámicos, tornillos y clavos ortopédicos, prótesis faciales, válvulas artificiales o reparaciones craneales. Bueno, acá tenemos un ejemplo en particular de la creación de biomateriales, cuando justamente ahora les va a comentar en mayor detalle el ingeniero Marola, pero en conjunto con el sector que entiendo que es de traumatología, se creó y se imprimió una columna vertebral en 3D para asistir a los médicos en dicha operación. Y bueno, ahora los dejo con el ingeniero que les va a comentar un poco de, el ingeniero Marola, acerca de cómo es cursar en la universidad y, bueno, las posibilidades de vinculaciones con el campo laboral. Ignacio, perdón, estás muteado. Ahí está, perdón. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio, como les comentó Eduardo, soy docente de Ingeniería Clínica, una de las materias de quinto año de la universidad. Y bueno, voy a continuar un poquito con lo que comentaba él. No sé, Eduardo, ¿vos querés ir pasando o querés que comparta mi pantalla? ¿Vas pasando vos? Sí. Bueno, la carrera de ingeniería es una carrera de 5 años y medio, donde finalizado ese periodo de tiempo y cumpliendo con algunos requisitos que voy a nombrar, obtienen el título de ingeniero o ingeniera. Sin embargo, hay un título intermedio que se da a los 3 años y medio, donde reciben un título de asistente de ingeniero o ingeniera, ¿no? Es un título intermedio que ya les sumo un poco más allá del título bachiller o técnico que puedan tener de la escuela secundaria. Bueno, el plan de estudio tiene, como cualquiera de las carreras de la UNAF, tiene asignaturas que son cuatrimestrales, son promocionables y con ciertos requisitos, obviamente, y se cursan alrededor de 4 o 5 materias cada cuatrimestre, ¿no? El primer año son materias más comunes a todas las ingenierías, donde tienen taller de ingeniería, fundamentos de informática, tienen matemática inicial, además tienen prácticas de historia y otras materias similares. Y luego se empieza a diferenciar un poquito la carrera con un poco más de matemática, física, biología, tienen fisiología, ¿no? Fisiopatología, todas
empiezan con materias relacionadas ya con el ambiente médico, ¿no? Para conocer cómo es el cuerpo humano, las distintas patologías que pueden presentarse y de alguna manera relacionarlo con los conocimientos ingenieriles que también manteniendo, que como en matemática, física, en química y otras materias. Y bueno, llegando al final de la carrera empiezan a haber un poco más de materias más relacionadas con el campo de la medicina, que mezclan ingeniería y la parte de medicina, como biomateriales, ingeniería clínica, que es la gestión, la materia justamente que doy yo, que trata sobre la gestión del mantenimiento de equipamiento médico en los hospitales y demás. Bueno, hasta el año pasado la modalidad era siempre presencial, pero bueno, con el contexto de la pandemia hubo que adecuarse y todas las materias siguen dictándose, pero bueno, en este caso de forma virtual. Así que por ese lado no se preocupen, se dictan a todas las materias, fueron moldeadas de alguna forma para ver la misma cantidad de contenidos, de la misma forma, pero sin la necesidad de reunirnos en el aula. Se realizan clases vía Zoom o Meet, o la plataforma que pueda designar el docente, que le sea fácil para acceder. Y tienen toda la disponibilidad de información, los trabajos prácticos, las evaluaciones se realizan también por la plataforma virtual, se les sube toda la bibliografía, libros, apuntes, todo lo que desarrolle el docente lo van a tener en la plataforma. Y hoy en día también se realizan los finales. Los finales también son realizados por la plataforma virtual con ciertos requisitos a cumplir para que sea legal y digamos, no haya problemas en el dictado. Pero tampoco se preocupen porque van a poder rendir los finales, aunque sea de forma virtual. Para todo lo que es virtual van a tener acceso al campus de la universidad y ahí van a tener asignadas todas las materias que estén cursando y ingresando a cada una de las materias van a poder ver una pantalla similar a esta donde ven toda la información de la materia separada en unidades, puede tener videos, textos, libros, actividades y demás. La plataforma es muy amigable, por suerte. Bueno, mientras están cursando la carrera hay posibilidades de hacer algunas actividades distintas que aportan un poco más a sus conocimientos y a su desarrollo como alumnos. Por ejemplo, el año pasado inició un programa de pasantías en el Hospital del Cruce, que es el hospital donde trabajo, donde hoy en día tenemos 4 alumnos en nuestro laboratorio de ingeniería clínica y uno en trabajando en lo que es el área de neurociencias del hospital. En el caso de ingeniería clínica, los alumnos desarrollan tareas de mantenimiento de equipamiento médico, se los capacitan en mantenimiento de los equipos y después, obviamente, siempre supervisados, se les van asignando tareas para que vayan desarrollando y conociendo toda la cantidad de equipos que puede haber en un hospital. También se le plantean algunos trabajos de gestión, también para que conozcan esa parte, digamos, del trabajo dentro del área, ¿no? Que no es solo la reparación de equipamiento médico, sino también la adquisición de repuestos y adquisición de equipamiento. Y por otro lado, en lo que es neurociencias, el pasante, bueno, que está designado a esa unidad, se dedica prácticamente a lo que es el manejo de base de datos, ¿no? Que era otra de las aplicaciones a las que podía dedicarse el ingeniero, ¿no? Que tenía como perfil. Bueno, en el caso del programa pasantías que estamos actualmente, tiene una duración de 12 meses, con lo cual al finalizar el año se renueva y puede haber una nueva con la idea de que pueda de alguna manera ser dinámico y varios alumnos puedan hacer la pasantía. 12 meses con 20 horas semanales, ¿no? 4 horas diarias. Y percibe una asignación que es un estímulo para el estudiante, obviamente, ¿no? Para que no solo, digamos, para que tenga algún estímulo, además de estar aprendiendo y desarrollando, digamos, inicialmente su carrera, su futura carrera profesional. Las tareas que se desarrollan, como mencioné un poco anteriormente, son rondas para inspeccionar los servicios, mantenimientos preventivos y correctivos de equipos médicos, a saber, desfibriladores, electrocardiógrafos, monitores multiparamétricos y equipos de imágenes también tenemos, como tomógrafos, resonadores, equipos de rayos X. Y, bueno, también ver las herramientas de gestión del área. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con un software, entonces empiezan a manejar software de mantenimiento de equipamiento y también software de lo que es la parte contable. Y, bueno, también tiene la oportunidad de desarrollar sus habilidades humanísticas en el trato con los proveedores, consiguiendo presupuesto, también asesorándose en reparaciones y demás.
Bueno, otra de las posibilidades, como actividades extracurriculares, a comentar es el tema del convenio de biomodelos 3D. Este año salió un convenio entre la universidad y LUNAG, un convenio específico, ¿no? Ya hay un convenio de colaboración entre las dos instituciones, pero este caso es un convenio específico dedicado a lo que son la impresión 3D, en este caso de biomodelos. Un biomodelo, para explicarles básicamente, es una impresión de una parte del ser humano que sirve como modelo justamente para planificar una cirugía, por ejemplo. Hasta el día de hoy se han impreso alrededor de 4 o 5 columnas o partes de la columna vertebral, por ejemplo, para que utilicen los cirujanos traumatológicos y puedan planificar la cirugía en casos que son muy complejos, ¿no? Donde presenta la columna, por ejemplo, una desviación importante y tienen que ver cómo adecuar la columna y corregir esa desviación. También se está trabajando en la impresión de corazones, justamente para también guiar al cirujano en lo que es la parte tridimensional del corazón. Y se ha hecho también una impresión para hacer una prótesis ocular. En este caso se está trabajando con un molde para después diseñar una prótesis para un paciente que justamente perdió parte del hueso que sostiene la órbita ocular. Y bueno, también estamos empezando a crecer en lo que es el desarrollo de simuladores para justamente los centros que se dedican a la enseñanza de los médicos, ¿no? Que hoy en día trabajan no tanto, trabajan con simuladores que tratan de reflejar situaciones realísticas y simular al paciente para que la práctica pueda ser más adecuada para después el manejo con el paciente real sea mucho más adecuado, ¿no? Otra de los programas o de las posibilidades que, bueno, se dio particularmente en este caso de la pandemia son los voluntariados que la universidad ha hecho bastante, no solo en la carrera de ingeniería, sino en otras carreras. En nuestro caso, lo que hicimos fue participar en la instalación y prueba de equipamiento médico destinado a los hospitales modulares. Asistimos a los hospitales de Quilmes, de Almirante Brown, de Loma de Zamora, de Florencio Varela, de Hurlingham, de Moreno, de General Rodríguez, de todos los hospitales cercanos a la capital, digamos, de zona sur y de zona norte. Bueno, continuando un poco más con el plan de estudios, después de las materias básicas, tienen la posibilidad de elegir un camino, de elegir una senda en cuanto a qué quieren dedicarse dentro de la ingeniería. Sin embargo, esto no es limitante, ¿no? No es limitante a lo que después quieran desarrollar a futuro. Si siguen una orientación y después quieren dedicarse a otra, no estarían limitados para no hacerlo, ¿no? Una de las orientaciones es la orientación biomédica, donde esto está más dedicado a lo que es el equipamiento médico en sí, ¿no? Tienen materias como procesamiento de señales, de imágenes biomédicas y electrónica de potencia. Después tienen la ingeniería clínica, que es la orientación dedicada a lo que es la gestión del mantenimiento del equipamiento médico. Y después la orientación de biomecánica de implantes, ¿no? Todo lo relacionado con el desarrollo de implantes, prótesis y demás para lo que es la ingeniería de rehabilitación. Bueno, una vez que terminan la carrera, digamos, no la carrera, sino de cursar todas las materias, tienen que, además, desarrollar dos temáticas más, que una es la práctica profesional supervisada, que no hace falta que tengan absolutamente todas las materias para empezar a desarrollarla, pero sí tienen que estar cercano a tercer o cuarto año para empezarla. Y, bueno, se trata de una práctica donde tienen que trabajar en alguna empresa o institución realizando un trabajo acorde a la carrera, con una carga de al menos 200 horas, y tienen que presentar informes a un tutor. Tanto van a tener un tutor organizacional, que sería de la empresa o institución donde estén, y un tutor por parte de la universidad. Bueno, presentado el informe y aprobado, tienen que hacer su defensa, que en este caso se realiza de forma virtual por el momento, y aprobada la defensa ya tendrían la práctica profesional aprobada, ¿no? Y estarían un paso más adelante ya para finalizar la carrera. Como último trabajo tienen lo que es la tesis o trabajo final, ¿no? Cuando el estudiante ya tenga aprobado todo cuarto año, ya la puede comenzar a realizar
y una vez que termina la carrera puede rendirlo, el final, digamos, de este trabajo. En este caso pueden realizar una investigación o desarrollar un trabajo un poco más sofisticado que tenga que ver con la carrera, y obviamente hay un jurado que evalúa previamente si el trabajo propuesto es adecuado para el nivel que se requiere, y en ese caso se prosigue con el trabajo y se rinde un final donde se explica el trabajo realizado ante el jurado que inicialmente observó la propuesta que tenían inicialmente, ¿no? Finalizado esta materia, ya tendrían finalizada la carrera, ¿no? Terminada la carrera. Bueno, y finalmente, con respecto a la inserción laboral, como dijo Eduardo, el campo de la ingeniería es un campo creciente en la actualidad, y particularmente lo que es ingeniería clínica, ¿no? La rama de la ingeniería que se dedica a la gestión del mantenimiento de equipos médicos, también está creciendo bastante en zona sur, por ejemplo, donde estamos nosotros. Hay estudiantes de la UNAG en el Hospital El Cruce, donde estoy yo, en el Hospital Cuenca Alta, donde está Eduardo. Hay también trabajando en los modulares de Florencio Varela, Almirante Brown y Quilmes. También tienen alumnos de ingeniería trabajando en el Cecilia Grierson y en el Oñatibia. Y a su vez en algunas empresas de capital, ¿no? Como lo que es Haeg, que es una empresa que se dedica a la venta de equipamiento médico, y Swiss Medical, que también es una empresa que está contratado para hacer la gestión de mantenimiento de equipos médicos, ¿no? La persona que está en esa empresa. Bueno, muchas gracias por escucharnos y espero, bueno, que les guste la carrera y que les vaya bien. Bueno, muchas gracias a los dos por todo lo que han compartido en este espacio. Voy a retomar algunas consultas que fueron haciendo en el chat sobre la vida académica en general, y luego les voy a transmitir una que hicieron, que es bien específica, puntual de la carrera, entiendo. Preguntaban diferencias entre las materias del curso de preparación universitaria y las materias comunes del ciclo inicial. Las diferencias es que tienen que ver con que el curso de preparación universitaria incluye tres materias que son taller de vida universitaria, matemática y lengua. Las materias comunes del ciclo inicial son cuatro: matemática inicial, taller de lectura y escritura, problemas de historia argentina y prácticas culturales. Estas últimas cuatro materias son comunes a todas las carreras, o sea, son materias que forman parte del plan de estudios que ustedes tienen que cumplimentar para poder graduarse. Tanto estas cuatro materias que les acabo de mencionar, como las tres que forman parte del curso de preparación universitaria, están coordinadas por el Instituto de Estudios Iniciales. Simplemente la mención tenía que ver con eso, con que supieran que ustedes, ante cualquier consulta en esta instancia en la que están transitando el curso de preparación universitaria, tienen que comunicarse con el Instituto de Estudios Iniciales, bueno, que sepan que ese mismo instituto también coordina cuatro materias con las que ustedes van a tener que ir pudiendo, ¿sí? Cuando empiecen a cursar las materias específicas de la carrera. Luego, como consulta, que entiendo es puntual, para ustedes, preguntan cómo sería una prótesis. No sé si pueden comentar algo al respecto. Perdón, me decía María, ¿cómo es una prótesis? Bueno, una prótesis básicamente es un desarrollo con otro tipo, con distintos materiales, biomateriales tienen que ser, porque tienen que ser biocompatibles, lo cual significa que el cuerpo humano lo tiene que aceptar, no lo tiene que rechazar. Y son elementos que se fabrican con similitudes a partes del cuerpo para reemplazar una parte faltante, ¿no? Por ejemplo, una prótesis de cadera estaría reemplazando una parte del hueso de la cadera que fue dañada y que no se puede reparar el hueso, con lo cual la reemplazan con un material metálico, ¿no?
Después tenés distintos tipos de prótesis, que puede ser de hueso, puede ser de cartílago y demás, ¿no? Y es un campo que está creciendo continuamente y cada vez hay más desarrollo. Y nuevos materiales, ¿no? Justamente está muy relacionado con el campo de los biomateriales, que es otro campo que crece muchísimo y se van nutriendo una de la otra, ¿no? Perfecto. Otra consulta que realizan es acerca de los días y horarios en que generalmente se cursan las materias de la carrera. Si están concentradas en alguna banda horaria o si tienen la posibilidad de elegir. No, los horarios están, generalmente son por la tarde, ¿no? A partir de las 4 de la noche hasta las 10 de la noche. Y bueno, cada materia tiene su horario, ¿no? En el caso, por ejemplo, de materia de ingeniería clínica, se dicta los viernes, este cuatrimestre se dicta los viernes, de 5 a 9 de la tarde-noche, digamos, sería, ¿no? Y no la tenés disponible en otro horario. Si querés cursar ingeniería clínica, la tenés que cursar en ese horario. De todas maneras, se trata que las materias que son del mismo año estén ubicadas en distintos días para que los alumnos que vienen, digamos, siguiendo un camino bastante regular, puedan hacer todas las materias referentes al año que están cursando. Cuando algún alumno se empieza a atrasar un poco en algunas materias, ahí quizás se le complejice un poco más, más cuando está avanzado, porque a medida que avanzás, las materias son mucho más específicas y hay un solo docente quizás que la dicta. Entonces hay un solo horario. Materias como matemática pueden llegar a tener distintos horarios y acomodarlas. Pero bueno, si llegando al final de la carrera te desacomodás un poco en los años que estás cursando, puede pasar que algunas se superpongan, ¿no? Pero en general es así, se dictan por la tarde y las materias de cada año se tratan de ubicar de forma que puedas realizar todas las del cuatrimestre. Bueno, perfecto. Muy claros los dos en su exposición. Les agradezco el tiempo, les agradezco su participación, su dedicación, su buena predisposición. Lo mismo para quienes nos han estado escuchando a través de Mestiza TV, quienes se han ido animando a compartir las consultas. De todas maneras, ustedes también pusieron a disposición sus correos electrónicos para que, en caso de que una vez culminado este espacio surjan nuevas inquietudes, puedan transmitírselas, hacérselas llegar para que ustedes les puedan dar una respuesta. Sin más, les agradezco a todos su participación y bueno, esperamos sus consultas y que tengan un muy buen comienzo. Muchas gracias.